Ya estos de la Copa Perú, 16avos de final, vuelta. Una buena jornada, algo accidentada al final por temas que no tienen que ver con la cancha, ¿no? Esta eliminación en mesa del Alfonso Ugarte de Puno Club Histórico que nos ha tomado a todos por sorpresa. Lo cierto es que el desenlace de los encuentros tuvo partidos con marcadores bastante abultados, localías que se hicieron respetar. Nada creo fuera de los cauces de lo normal, arbitrajes correctos, buenos comportamientos en las tribunas. Solo esto del Ugarte que ha dejado una sensación un poco de confusión. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo a través del Facebook de Copa Perú. No sé si decir cuestionable, pero de repente las formas como que no terminaron de ser las más prudentes, ¿no? Las más... un tema de forma y no de fondo, por así decirlo, lo de Ugarte, Comerciantes y bueno, ahora la clasificación del cuadro de Belén a los octavos de final. Que bueno, sorprende, aunque en honor a la verdad no cambia mucho el panorama de este cuadro final, ¿no? De los de la Copa Perú. Bueno, la verdad es que la Copa ha tenido esta situación rara que la vamos a comentar más adelante, explicar qué es lo que realmente ha pasado con el Ugarte, porque nos sorprende realmente a todos que haya pasado algo así. Yo creo que ha habido algún tipo de negligencia, por lo menos de quienes llevan el cargo del torneo, porque no es posible que si un fallo te dice algo que ya se sabe ex ante, no se dé a conocer, salvo que igual se haya querido jugar el partido. Por eso digo, más fue por un tema del cómo se da antes del argumento en sí, que es medio lógico, ¿no? El argumento puede ser válido, la forma no es la correcta, pero bueno, veamos eso después de repasar los goles y los 62 tantos que hubo en esta jornada 16avos de final, vuelta aquí de Chalaca. Por supuesto, ha preparado el resumen de todos los tantos y a ver, cuando la producción lo indique, estamos con lo primero el día sábado. Efectivamente, triunfo por 3-2 ante Deportivo Las Palmas. Gino Ríos, todo en la segunda mitad, abría la cuenta para el cuadro de Pucallpa. Sin embargo, tenía que hacer muchos goles. El cuadro de Chota estaba con una ventaja importante. Llegaba el empate de Gerson Martínez para el conjunto chotano. Ya con esto prácticamente aseguraba el pase a cuartos de final, a octavos de final, perdón. Este partido estaba en la y eso quedó claro. Walter Cervera marcaba el 1-2 para el conjunto de Las Palmas de Chota. Y el cuadro verde y blanco ya aseguraba el pase. Otra vez Gino Ríos de penal. Marcaba el 2-2, dándole algo de honor, algo de esperanza, algo de brillo, algo de luz al conjunto de Callería, que finalmente lo ganaría en el final. Luis Javier Pérez marcaba el 3-2, y al menos el cuadro colegial de Pucallpa se va dignamente de la Copa Perú. Bueno, esto ocurrió el día domingo, el sábado también, perdón, el César Flores Marigorda, Carlos Leao, que empezó el show para el Carlos Stein, el goleador al 46 más y a los 47 más, dos goles antes de ir a los descansos, o al descanso, 2-0, ganaba el Stein. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver, amigos, si nos puede ayudar la producción, ¿qué es lo que ha pasado con el video del Stein? Vamos al siguiente partido y después arreglamos ese tema. Sí, es un problema ahí técnico con el video, ¿no? Kelly Copsa Cristóbal, 6-0, Julio Crespo al minuto, abría la cuenta para el conjunto de Moquegua. El cuadro moqueguano se ponía en ventaja, luego llegaría Ademir Cleque para el 2-0. Ya en la ida había ganado el conjunto moqueguano 1-3 en Huancavelica, así que ahora básicamente restablece su condición de favorito. Giancarlo Chirinos, un goleador de aquellos, aparecía para uno más del conjunto moqueguano. Ampliaba la diferencia entonces el elenco dirigido por Eric Torres. Luego llegaba el gol de Walter Portugal, dice Diego Herrera en la cajeta, es Walter Portugal. El que juega en la selección también, ¿no? Una selección de menores. Igual sí, ya tiene tiempo en este equipo. Juega Fuerza Minera también. Llegaba el gol de Mayuri, César Mayuri, para uno más del cuadro de Credicop San Cristóbal. Y finalmente llegaría el sexto gol del conjunto moqueguano por intermedio de Giancarlo Chirinos. Un triunfo inobjetable, contundente. El cuadro de Moquegua, adelante, favorito. Uno de los mejores ubicados en la tabla única, asegura su pase sin tener mayores contratiempos y demostrando que es de lo mejor que tiene la etapa nacional. Vamos ahora con lo ocurrido en el Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco, el rico Garci, el vendaval celeste, se ponía en ventaja con este gol de Herbert Luchín Castillo. La gente decía, ¿qué le dicen Herbert? Si es Luchín, es Herbert Luis Castillo. Ahí está el disparo. Luego Diego Virruta ponía el segundo
para el Garci. Se ponía arriba el Garci, pedacito de cielo, ganando 2-0. Luego Alex Valera, goleador, que tuvo una magnífica actuación, el ex hombre campeón con Pirata, ¿no? En la Copa Perú el año pasado. El minuto 19, ganaba 3-0 Garcilaso con comodidad. Ahora iba a llegar otra vez Valera, bien atento en el área chica, para tomar el disparo corto, poner el cuarto. Garci ganaba con comodidad. Apareció nuevamente Valera. Todos los goles parecidos, ¿no? Sí, todos naciendo desde el costado, la diagonal. Y una vez más, Alex Valera, el ex Pirata, para marcar uno más. Y este sería el sexto. Otra vez, Alex Valera para decretar diferencias. Aunque faltaba uno más, porque fueron siete, ¿no? Los anotados por el cuadro garcilasiano, Diego Birrueta. Y ahora sí, el séptimo gol del conjunto cusqueño. El cuadro del Rico Garci, que así marca diferencias en la Nacional también. Vamos ahora al Estadio 2 de Febrero de Querecotillo, donde el Sport Estrella dio el golpe. Este gol fue clave, fue tempranero. Raúl Kun ya puso arriba al equipo de Paita. Lo cierto es que ganaba el Estrella. Luego apareció Junior Dunharp, partida doble, ¿no? Dunharp de penal, ponía el empate. No, le rebotó, ¿no? Le tapó el arquero y en el rebote la tomó Dunharp. Efectivamente, corrijo entonces la observación. El gol de Dunharp entonces para la paridad. Y ahora sí, Dunharp con todo. El 2-1, le faltó uno al cuadro de Querecotillo, al cuadro suyanense, para clasificar a la siguiente etapa. Se quedó cerquita. Bueno, vamos ahora a lo ocurrido en el estadio Mariscal Cáceres de Tumbes, donde hizo de local la Alianza Zorritos. Eddie Rugel a los 5 minutos puso arriba al equipo zorriteño. Se quería repetir el caso del Chiroque, ¿no? Bueno, estos duelos Tumbes, centro del país, tienen sus cosas, ¿no? Luego aparecía Bailón Manchego para el 2-0 del conjunto tumbesino. Ahí está Bailón Manchego. Luego el tercero llegaba a través de Jorge del Rosario a los 34 minutos por el cuadro de Alianza Zorritos del Rosario. Entonces marcaba el tercero. Jan Tembladera conseguía el descuento del cuadro de JTR. De bueno, el tanto que prácticamente le dio la clasificación al cuadro del Tambo, porque había quedado también con esa diferencia en la ida. Y ese golcito, el gol de visita, el gol del descuento, el gol del global, le daba el pase al cuadro de Junín. Giancarlos Peña marcaba uno más. Luego Eddie Rugel para seguir ampliando diferencias, para decirle a la gente de Zorritos, a la gente de Tumbes que tenía vida. Y Edwin Vinces a los 95 marcaba el sexto. Sin embargo, no le alcanzaría al conjunto de Alianza Zorritos para lograr la clasificación. Seguimos con el repaso. Juventud Municipal de la Comarca 3, Deportivo Plate 0. Brian Ramos a los 3 minutos abría la cuenta para el conjunto esqueño. Ahí está Brian Ramos, ex Juventud y Tlacayán. Le aparecería otro jugador de los emblemáticos que tiene Cerro de Pasco, Franco Itaño, el lateral izquierdo, a veces lateral derecho, marca el 2-0 y faltaba el conjunto de Pasco. Aparecería para ampliar la diferencia finalmente el conjunto de Municipal de Comarca, Henry Coca, el 3-0. Y seguimos con el repaso de más partidos en esta etapa nacional. Alfonso Ugarte 3, Comerciante 0. Ese es el partido de la polémica, el partido que vamos a tratar de profundizar después del bloque de López. Manuel Olaya a los 42 minutos abría la cuenta para el conjunto de Puno, para el cuadro de la franja puneña. Luego llegaría Ronald Condori a los 56 para el 2-0 del conjunto de Alfonso Ugarte, el cuadro de Puno. Ya con este resultado parecía Ugarte totalmente clasificado. Sin embargo, Manuel Olaya a los 79 lograba el 3-0 del conjunto ugartino. Ugarte 3, Comerciante 0, pero ya sabremos qué pasa después. Bueno, esto ocurrió en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca, sobre la hora Giancarlo Finengo, que acreditó San Cristóbal, le gane con gusto al Nacional, pero no alcanzó, necesitaba un gol más el Credicop para poder avanzar. Se quedó afuera el equipo juliaqueño, que había sido el mejor de la tabla única. Así es. Bien, entonces por el cuadro de Moyendo, que sigue avanzando, César La Rata Medina abría las cuentas para el conjunto de Chavalines ante Futuro Majes. No había cuestionamientos, era muy favorito Chavalines. Tenía que ratificarlo en el Estadio Municipal de Pacasmayo y así lo comenzaría a hacer con dos protagonistas indiscutibles. Otra vez, César Medina, el centro en diagonal y ahí está. Medina para el 2-0 del conjunto de Pacasmayo, el conjunto de La Gaviota. Chavalines 2, Futuro Majes 0, el tercero otra vez el ex Gálvez, César Medina, que marca gol
como quiere, como le gusta, el 3-0. Buena cantidad de gente en el Municipal de Pacasmayo. Ya, después de la olvidable experiencia de Cerrato Pacasmayo, ya la gente encuentra un poco más de ánimo en este Chabelines Juniors, ¿no? Cristian Carranza marcaba el 4-0 y ya... Bueno, el cuadro del Pedregal como que tenía que poner algo de... honor, ¿no? Al partido. Sí, bueno, ganó bien el equipo de Chabelines. Carranza vino del banco, apareció para el tanto también ahora al minuto 69 y a los 76. Otra vez Cristian Carranza iba a sellar el 5-0 el vale con el que Chabelines se confirma como uno de los equipos más fuertes de esta Copa Perú. Correcto, Cristian Carranza, el ex Manucci, ahí está marcando el quinto tanto del cuadro de Pacasmayo. Nos vamos ahora. Bueno, esto fue lo que pasó en el Comunidad de Acuabamba en penumbras, ¿no? Yo quiero felicitar a Piero Mancilla porque iluminó la imagen. No sabía absolutamente nada. Y a la gente de Red WZ. Ahí está el gol de Jorge Ortega para el 0-1 con el que Dean venció a Deportivo Yacobamba. Resultado honorable, digno del cuadro de Lima Metropolitana. Sin embargo, con suplentes, ¿no? Sí, que fue con puro joven representante y bien por Dean que ganó. Pero pasó Yacobamba a los octavos de final. Esto ocurrió en el Estadio Huancayo, donde fue mudado el ADT en contra. Empezó ganando el Vendaval, el autogol de Jesús Gómez, Bolognesi de Blanco, ¿eh? El año de la semana que cumplió sus 90 años, pero no le hizo mucha dignidad a la fecha. Digo nomás, camiseta celeste claro contra camiseta blanca, no sé, no me debato nomás ese detalle. Edson Salazar marcaba el 2-0 para el conjunto de ADT. Ahí está el gol de Salazar, el ex Comerciantes Unidos, para marcar el segundo tanto del cuadro de Tarma. Alegría, felicidad, albricias y combate incluido de Salazar para el 2-0. Histriónico atacante, el que también pasó alguna vez por Intiga. Aliaga, Gustavo Romario Aliaga marcaba los 84, el tercer tanto del conjunto celeste. ADT está disfrutando del partido y asegurando el pase. En la ida había ganado Bolognesi 1-0 y ahora llegaría el cuarto tanto. El ex esposo, el charapa, Marcos Álvarez, lograba el 4-0 con que ADT aseguraba el pase y le daba la alegría a toda la gente en Huancayo. Sí, gente que fue a seguir al equipo tarmeño. Nos vamos al estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, donde se ponía arriba el Sport Ancash con el gol que finalmente no fue de Pavón, fue de Alejandro Reyes, que la llega tocando en la misma línea, y el Ancash se ponía arriba 0-1 sobre Maristas. Esto creo que ya le encaminaba la llave por completo al equipo huachano. Apareció luego Guillermo Bernal, el ex Cantolao, de penal para igualar para Maristas apenas a los 14. Trataba de pelearlo el equipo huachano y finalmente Alexander Salas, el ex Minero, de penal, el 2-1, el triunfo de Maristas, pero no le alcanzó para poder dejar fuera al Ancash, que avanza. No queda ninguno de Lima entonces en carrera en esta Copa Perú. Octavio Espinosa 0, Las Américas 0. Este partido fue alucinante. Las Américas acabó con 7 jugadores, expulsaron a 4 jugadores, expulsaron a Moreno, a Goizueta, en fin. El asunto es que pese a tanta patada que hubo, el partido acabó a los 81, clasificaron. 4 hombres menos las Américas, ¿eh? Bueno, esto pasó en Guanta, en el Manuel de Molina Robles. Mauricio Malpartida puso arriba al equipo de la Esmeralda de los Andes, el equipo del Sport Guanta, cuadro verde que es contundente cuando quiere. Luego Alberto Ayala, otro hombre que ya es identificado con el cuadro guantino, apareció para darle el segundo tanto. Ganaba el Guanta 2-0, buen triunfo contundente sobre este Municipal Hassan, que bueno, ya se vio bastante diezmado para este encuentro, no tanto por el nombre, sino por la medida de sus posibilidades. El tercer tanto, otra vez Alberto Ayala. Sport Guanta con comodidad, con holgura, ganaba 3-0, era triunfador, pero vendría más, ¿no? Habría, creo que, un efecto claro, y lo decía José Montero de Guantavisión, le mandamos un abrazo, ¿no? Bastante mella en el estado físico del equipo de Hassan, que se vio afectado el equipo de Pedro Ruiz Gallo, no acostumbrado a la altura. El cuarto tanto, lleno Coragua para el Sport Guanta, ya corrían 81, parecía que el tema se quedaba allí, pero siguió implacable con un protagonista, Edward Pacheco, que iba a aparecer para el quinto tanto, primero en este rebote que logra coger sobre el segundo palo, y luego, lindo paisaje de Guanta el que vemos al fondo, apareció otra vez Pacheco. Paisaje creo también, ¿eh? ¿Qué me parece? Sí, bueno,
párrafo, creo que se estaba pensando un poco en la celebración postpartido, el fútbol guantino de fiesta. Otra vez Pacheco iba a aparecer sobre los 88, creo que ya habían bajado a la cancha, ¿no? Para esperar a los jugadores. Claro, igual, no sé, sugerencia a los amigos en Guanta, sobre todo al ente Dil, más facilidades a la prensa, una observación nada más. Bien, gracias. Jordan Carlos abría la cuenta para el conjunto de Bancay. Ahí está en el Monumental de Condebamba, el cuadro rojo para abrir la cuenta. Y ahora sí, en un partido muy caliente, ¿eh? Era probablemente de los que se podía vislumbrar como de los más pesados en la serie. Cómo vive tanto a Bancay como a Andahuaylas esos duelos regionales. Melvin Paz marcaba el empate para el conjunto andahuaylino con un remate de larga distancia notable para lograr el empate. Con esto estaba pasando el cuadro de Andahuaylas. Sin embargo, Miguel Grau lo lograría ganar al final. A los 76 aparecería Franco, aunque dice que fue Kenny Torres, creo, el finalmente quien marcó este segundo tanto. Así que en medio del debate y la lejanía de la imagen aparece entonces el segundo gol del conjunto de Miguel Grau. La cosa es que la locura desatada en todo Abancay. Bueno, esos son los resultados que hemos repasado. Ya se sabe también, bueno, el tema de lo que ocurrió, 62 goles, igual 14 triunfos de locales. Ahora sí, el único visitante que ganó fue el DIM, ¿no? Que fue una sorpresa absoluta, pero todos los demás locales ganaron y un solo empate que fue el empate que se produjo solamente en la ciudad de Ica, ¿no? Todos los demás triunfos clarísimos. Sí, mucha diferencia. Más o menos también validando un poco lo que fue la tabla, ¿no? Justamente los que definían de local marcaron una diferencia importante. Y creo que ahora sí viene una etapa en la que no dudo que se repita esta diferencia. Va a haber muchos goles, e incluso seguramente va a haber un montón de remontadas así medio heroicas, pero no sé si tanta diferencia para liquidar una serie. Bueno, vamos a ver entonces también qué ocurrió, porque el tema es que hoy día la Federación Peruana de Fútbol oficializó la clasificación del Comerciante Fútbol Club A de Comerciantes de Belén, Belén Maynas, porque señala que por una resolución número 016-CCRD, que es la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, señaló que mediante oficio 467 CNFA FFPF 2019, el día 15, o sea, el día martes 15, le notificó a la Liga Departamental de Puno, estamos hablando el día martes, la semana pasada, que el equipo de Duarte iba a tener un punto menos en la etapa nacional por un tema de deuda con la Cámara de Resolución, o mejor dicho, por un fallo de la Cámara de Resolución de Conciliación y Resolución de Disputas. Según me explican, gente en Puno, este es un tema que se dio a conocer por primera vez en el entorno del Alfonso Ugarte antes del inicio de los 16avos. Y se les notificó que existía este tema pendiente de parte de la participación del Alfonso Ugarte en la temporada 2014 de la segunda división y una deuda con Zafap. Recordar que Ugarte no terminó esa campaña, ¿no? El equipo salió de la competición por deudas. De hecho, deja algunos jugar al cobre en el camino, sí, claro. Lo que yo entiendo del lado de este tema es por qué entonces Ugarte el año pasado disputó con normalidad la etapa nacional. No, por supuesto. ¿Del Alfonso Ugarte ha pasado qué? ¿4 años? No, más, pues, ¿no? O sea, no, el año pasado Ugarte jugó con etapa nacional. O sea, claro. Ese es un primer tema. Más tiempo Copa Perú, o sea. No, está bien, pero ok, ya llegó a la etapa nacional, que es cuando puede intervenir la federación. Segunda pregunta. Ya, ok, bueno, llegó el documento del martes. ¿Qué me parece lo más importante? Creo que, digamos, normativamente habría que revisarlo, pero se puede fallar en contra del Ugarte. Puede ser que le deduzcan un punto. Ahora, si el día martes esto ya se sabía, ¿qué sentido tuvo jugar el partido el día de ayer? Claro, incluso hasta juegas hasta un poco con la, psicológicamente hablando, con cómo se presenta Ugarte para ese partido de vuelta. O sea, no, pero es que no tenía ningún sentido que se juegue si Ugarte iba a perder la llave. Si ya había perdido en Iquitos, le quitan un punto, no hay forma de que pase nada. No iba a pasar. Simplemente ese partido en esas condiciones no se debió disputar.
y ahora resulta que se disputó y que un montón de gente pagó su entrada. Lo que yo siempre le digo a las comisiones de justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Que demoran un poquito más, ¿no? El día que les metan una sanción de Indecopi, como le acaban de meter, por ejemplo, un restaurante aquí en Lima por no dar una carta a mujeres, que bueno, es un fallo cuestionable o aplaudible según quien lo quiera ver, pero al fin y al cabo le pusieron el fallo y una multa inmensa. Bueno, algún día, el día que le metan a la Federación Peruana de Fútbol una multa por organizar partidos y después revertir sus resultados, porque lo que están haciendo es una estafa al público. Es una estafa al público que pagó su entrada. Porque si esto ya se sabía el día martes, hay suficientes elementos, ojo, suficientes elementos como para poder demandar a quien corresponda, porque aquí es una negligencia programar este partido. De acuerdo, o sea, es desde cualquier punto de vista inoportuno. Por eso decía, más que el tema de fondo, porque tiene validez el reclamo y el castigo también, bueno, claramente la muestra de que si un equipo no es muy profesional y termina acabando su participación por deudas o por desidia, merece una sanción, pero no esperar hasta que 2019 para terminar de resolverlo, es insólito, es absurdo. Qué pena porque, ¿sabes cuántos clubes hubo en esta etapa nacional con fallos? Ninguno, pues este fue el primero. Barbaridad esto, ¿eh? Pues esto no es un reclamo, esto es una resolución. Es verdad, o sea, no tuvo que depender de comerciantes, lamentablemente, digo lamentablemente por el escenario, y vamos a ir a los cruces porque para que quede definido el asunto, felicitaciones a los 16 equipos, también a comerciantes, y qué lástima de que la etapa nacional de la Copa Perú se termine desdibujando por este escenario, ¿no? Por este incómodo momento. Bueno, va en estas condiciones Nacional a enfrentar a Comerciantes, Escuela JTR contra el Sport Estrella. De estos cuatro, un finalista, ¿eh? Efectivamente. Y aquí, bueno, si hubiera estado Ugarte, eventualmente te decía que la llave estaba un poquito más ligada al favoritismo para el cuadro puneño. Ahora sí lo veo muy parejo. Y en todo caso, no sé si para que se pose una sonrisa a los kilómetros de distancia Juan Jesús y Arena, pero creo que Nacional tiene una buena posibilidad de hacer historia, aunque este Sport Estrella también es un buen. El Sport Estrella tiene un muy buen plantel, Bueno, en el segundo grupo está, bueno, no grupo, sino en las llaves 3 y 4 está Credicop San Cristal con Octavio Espinosa. Este partido es muy interesante, muy simpático. Espinosa con el arrastre de su historia. Credicop San Cristóbal tiene el mejor plantel. Y bueno, hay que ver qué termina ocurriendo. Y en el otro partido, este va a ser un duelo de poder a poder. A Carlos Stein contra Miguel Grau. No, este partido tiene cosas, sobre todo para un Grau, sobre todo para toda Bancay que hace tiempo quería llegar a esta instancia y acercarse un poco más a una etapa nacional. Así, o mejor, a una definición de etapa nacional. Así que justamente los dos que están en el cuadro de la derecha, Espinosa y Grau, son los que van a llenarte el estadio, claramente, y así va a ser, y qué bonito que sea así. Bueno, el Credicop San Cristóbal con el Espinosa, el Stein contra el Grau, ahí tenemos, también saldrá un finalista de estos cuatro. Me parece que por plantel es el favorito del equipo moquehuano, pero hay que esperar y ver. Luego tenemos un duelo, ¿no? Esta es la llave probablemente más interesante por tradición, por hinchada, hasta por dirigentes, diría yo. ¿Qué te puedo decir? Es una llave para ver. Garcilaso frente a Lancash, partido interesante. Y el otro es Yacoabamba frente a Las Palmas. Uy, ahí está, pues. ¿Qué tan difícil es llegar a Chota? Me pregunto, o sea, vamos a ver qué pasa entre Yacoabamba y Las Palmas. Y si Yacoabamba puede ser local, ¿dónde? Es verdad, y bueno, el año pasado Las Palmas llegó hasta esta etapa también y jugó en el Monumental, en el Municipal de Chota. Ramón Castillo. Perdón, el colegio. Pero bueno, veremos. Ahora justo que demora un poco la comisión en resolver estas cosas, el tema de licencias del estadio, veremos si Yacoabamba puede ser local. Bueno, lo vimos en imágenes, lo que pasó ayer con el Yacoabamba Dean fue una cosa pintoresca, puedo decirlo. De repente suena feo, ¿no? Finalmente, Chabelines contra Sport Huanta y Municipal de Abomarca con ADT. Estos cuatro también saldrá uno. Habrá que ver qué puede pasar. ADT por historia, de repente puede colarse. Chabelines es claro favorito, es el más fuerte de los cuatro también. De acuerdo, Chabelines es el más fuerte de los cuatro. Ya, o sea, viendo así la imagen de reojo, porque le decimos que tenemos un monitor aparte en el que estamos viendo los cruces, ya tengo mis cuartos de final, ya los tengo. No se puede decir, pero ya los tengo.
Yo también veo algunos equipos proyectados a la finalísima, pero hay que esperar, hay que ver qué termina pasando en esta etapa nacional. Yo lo único que espero es que se entienda que no se puede seguir estropeando el producto de fútbol con estas cosas, con estos fallos, estas cuestiones extemporáneas. Si había un problema de 2014, el Ugarte debió tenerlo antes de que empezara todo esto. No se puede llegar a, no se puede programar un partido si ya tienes un fallo el día martes. Eso es un poquito de sensatez. Al lugar te le tienen que dar un pase para que programe. No me parece. No, claro, de verdad. Ver todos los factores que terminan. Bueno, todos los factores que involucran. Pobre la gente que pagó su entrada. En fin, todo lo que pasó. No hay mucho que decir. En todo caso, yo sí ya me abstengo porque. No me sorprendería ya a esas alturas de que Ugarte, creo que los dirigentes están en Lima, de hecho, esperando seguramente alguna respuesta. Esto no es un reclamo, un fallo donde hay que apelar, esto es una resolución, es diferente, es otra cosa. Y acá el tema es deuda, bueno, te manda, sí. Yo lo único que digo es, acá están corriendo un serio riesgo. Porque han programado un partido que si existía una resolución el día martes, no se debió jugar. Ese partido no se debió jugar. Y si se jugó, vaya uno a saber por qué. De repente alguien dijo, pero que juguemos, que vaya la gente y pague su entrada. Bueno. Mal, porque es plata que ingresa. Estás estafando al público que fue. Y eso es peligroso. Así que. Sería bueno que alguien sea responsable por lo que ha ocurrido ahora, si es que las consecuencias, es más, con la coyuntura que tiene el fútbol peruano en este momento, no se vayan a poner las cosas un poquito peor para toda la organización de la Copa Perú. Pero bueno, ojalá que eso no suceda y que más o menos el tema se pueda resolver. No sé realmente en este caso si cabe algún tipo de revisión a lo que ha ocurrido, por lo menos una sanción directa a esa programación inadecuada. Bien. Todo parece indicar que van a ser 8 partidos dominicales a las 3 de la tarde. 8 partidos, ¿sabes? Rechalaca va a estar en todas las canchas, por supuesto. No, y eso ya el grupo juega el sábado, tu like. Ojalá se pongan en algún horario. Estuvo bonita esta programación, partidos a la 1. Claro. Ligados a la 1, luego partidos de copa, no todos en simultáneo. Bien, adiós. Valores. Se pudo trabajar. Vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana. Chao.